Saludos a todos de nuevo. Aquí estamos con el primer especial del Día de la Madre del año 2015. En este caso, con una composición floral muy sencillita. Vamos a empezar importando el material con el que vamos a trabajar, archivo a abrir, concretamente varias imágenes de Morgue File y Pixabay. Vamos a seleccionar estas de aquí, por ejemplo. Algunas las usaremos, otras no. De todas formas, pondré el enlace en la información del vídeo por, aquí, por si queréis usar las mismas pulsamos en abrir y vamos a ir confirmando para abrir todas las imágenes ahí está le damos un tamaño general a nuestro lienzo archivo nuevo en mi caso voy a utilizar por ejemplo 2000 por 2000 vosotros colocar las dimensiones que mejor os parezcan pulsamos en ok para confirmar y lo primero que vamos a hacer es aplicar un degradado a todo el fondo en este caso un degradado radial es lo más sencillo. Así que vamos a ir a la herramienta de degradado. Pulsamos sobre ella. Cambiamos a degradado radial pulsando en este icono de aquí. Y podemos directamente seleccionar, como veis, uno general en blanco y negro y luego añadir el color incorporando una capa adicional, como ya hemos visto en otras ocasiones. En este caso, fijaros, si pulsamos y arrastramos, vamos a obtener... Este resultado vamos a cambiar los manejadores. Nos interesa que sea al revés, de blanco a negro. Así que pulsamos sobre el degradado y arrastramos el manejador blanco a la izquierda y el negro a la derecha. Pulsamos en OK y vamos a pulsar aproximadamente en el centro. Arrastramos con el botón izquierdo del ratón y soltamos más o menos así. Nos puede servir. Módulo de capas, añadimos una nueva capa. La vamos a rellenar de color. Vamos a seleccionar un color, por ejemplo, como este de aquí. Pulsamos en OK. Para introducir todo el color en el conjunto, ya sabéis, combinación de teclas al suprimir. Pulsamos a la vez, pulsamos dos veces en la capa del fondo para hacerla editable. Confirmamos, la arrastramos hacia arriba y cambiamos a modo multiplicar. A continuación vamos a reducir ligeramente la opacidad más o menos así nos puede servir como veis hacemos que tenga mayor atención la parte interior ese centro que la exterior vamos a empezar a añadir los elementos que vamos a introducir tenemos aquí bastantes conjuntos de flores así que vamos a empezar por ejemplo con esta de aquí solamente vamos a utilizar el pétalo herramienta de selección rápida vosotros igual Utilizar cualquiera que os resulte más adecuada. Pulsamos el botón izquierdo del ratón, arrastramos y soltamos. A continuación, perfeccionar el borde. Vamos a ajustar el desplazamiento, como veis. Un poco de calar. También un poco de contraste y suavizamos ligeramente. Pulsamos en OK. Combinación de teclas, Control-C para copiar. Vamos a nuestra imagen de base, Control-V. Para pegar. Y a continuación, botón derecho del ratón, transformación libre. Voy a darle un poco más de escala, como veis. Manteniendo pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado. Mientras arrastramos de una de las esquinas. Y cuando ya tengamos esa escala ajustada, podemos soltar. Ahí tenemos el resultado. Vamos a utilizar otro de los elementos para introducir variedad. Como veis, volvemos a pulsar. Perfeccionar el borde. Reducimos el tamaño, suavizado, calar y contraste, pulsamos en OK, combinación de teclas control-C, volvemos a nuestra imagen, control-V. Aquí tenemos estas dos, no pasa nada, borramos directamente con la herramienta borrador, esta de aquí y a continuación, herramienta marco rectangular, botón derecho, ratón, transformación libre, y ajustamos. De igual forma que hemos hecho antes. Más o menos vamos a dejarlo de esta manera. Y vamos a empezar a realizar duplicados de estos pétalos. Fijaros que no es recomendable escalar. Ya lo hemos comentado en otras veces. Pero en este caso como los pétalos van a estar de fondo tampoco se van a notar demasiado. No es demasiado relevante. Empezamos a duplicar la capa. Arrastramos y soltamos sobre la hojita. Botón derecho ratón. Transformación libre. Y ya podemos rotar y colocar ese nuevo duplicado en otra zona, por ejemplo, en esta de aquí, vamos a hacer lo mismo con el inferior, arrastramos y soltamos, botón derecho, transformación libre, si queremos también introducir diferencias, podemos hacer, ya sabéis, voltear horizontal o vertical, ahora lo haremos en uno de ellos. Por ejemplo, en otro de estos, botón derecho, transformación libre. Fijaros, botón derecho, voltear horizontal. Y ya hemos cambiado la dirección del componente. Vamos a colocarla, por ejemplo, aquí. Este le vamos a ajustar un poco más. Botón derecho, transformación libre. Así mejor. Y vamos a colocar directamente un duplicado de todos ellos para... Hacerlo seleccionamos la primera capa de la parte superior pulsando sobre ella con el botón izquierdo del ratón. Manteniendo pulsada la tecla mayúscula en el lado izquierdo del teclado pulsamos sobre la capa que contiene el primer pétalo que hemos generado. Como veis hacemos esta selección. Y a continuación botón derecho del ratón combinar capas o desde el menú capa combinar capas. Ahí las tenemos combinadas. Botón derecho del ratón podríamos hacer copiar y pegar. Vamos a mejor arrastrar. Y soltar sobre la hojita. Ahora ya sí. Botón derecho. Transformación libre. Botón derecho. Voltear horizontal. Y así cambiamos esa apariencia. Y vamos a girarlo. Para encajarlo. Con el resto de elementos. A ver cómo queda mejor. Yo creo que aquí. Puede encajar. O quizá vamos a... comprobar otras posibilidades lo vamos a dejar así, por ejemplo. Pulsamos Enter. Incluso voy a añadir un nuevo nivel. Ahí está, botón derecho, transformación libre. Y así completamos todos esos huecos que quedaban. Así, perfecto. Voy a reducir un poco más. un poco más hacia arriba y pulsamos enter para encajarlo todavía un poco más lo que voy a hacer es reducir el tamaño seleccionamos todas las capas botón derecho transformación libre y arrastrando desde una de las esquinas con la tecla mayúscula y la tecla al del lado izquierdo del teclado como veis ajustamos ese tamaño de forma general manteniendo esa relación de ancho y alto Aquí se me ha quedado un pequeño detalle. Podemos reutilizar esta selección que tenemos aquí. Yo, antes de nada, voy a deseleccionar esto. Control C. Control V para pegar. Botón derecho. Transformación libre. Y la colocamos aquí. Ahí tenemos ya nuestra base. Empezamos a trabajar en el centro. En este caso vamos a utilizar otro tipo de flor, así que vamos a cerrar esta imagen de aquí que ya no la vamos a necesitar. Y vamos a coger, por ejemplo, estas de aquí, herramienta de selección rápida, pulsamos el botón izquierdo del ratón, vamos arrastrando, como ya hemos hecho en tantas otras ocasiones, cuando ya tenemos la selección realizada, perfecciona el borde. Desplazamos hacia adentro, aumentamos el suavizado, el suavizado, un poco de calar y también un poco de contraste. Dependiendo del contorno, si se nos quedan zonas más oscuras, deberemos de realizar un desplazamiento del borde un poco más amplio. Pulsamos en OK. Combinación de teclas Control-C para copiar. Volvemos a nuestra base. Control-V para pegar y vamos a ajustar estos elementos. Herramienta de selección. Marco rectangular, botón derecho al ratón, transformación libre. Escalamos manteniendo pulsada la tecla mayúscula y la tecla AL del lado izquierdo del teclado. Vamos a dejarle, por ejemplo, en esta posición. Más o menos, ahí está bien. Realizamos un duplicado, botón derecho ratón, transformación libre, botón derecho, ratón, voltear, horizontal. Lo colocamos. En el lado izquierdo podemos reducir ligeramente la escala. Pulsamos enter. Otro duplicado, botón derecho del ratón, transformación libre. En este caso, como veis, vamos a encajarlas en la parte inferior, más o menos. Aproximadamente. Ahí está bien. Y cerramos por este lado de aquí. Botón derecho del ratón, transformación libre. Miramos a ver si encaja. Ese elemento, por ejemplo, las podemos dejar así o podríamos buscar también ese voltear. Voy a pulsar escape para volver hacia atrás. Botón derecho, transformación libre. Botón derecho, voltear horizontal. Y más o menos vamos a dejarlo así para mantener la simetría de todos esos elementos. Continuamos añadiendo más flores. Por ejemplo, esta ya. La podemos cerrar. Vamos a usar esta de aquí. Herramienta de selección rápida. Hacemos esa selección. Perfeccionar borde. Vamos a ajustar esa selección. Pulsamos en confirmar. Control C. Control V para pegar. Y aquí vamos a añadir algún detalle. Por detrás y alguno por delante, botón derecho transformación libre, con la tecla mayúscula y la tecla del lado izquierdo del teclado. Pulsamos, arrastramos y soltamos, más o menos. Vamos a dejarla por ejemplo así. Vamos a colocarla aquí, pulsamos Enter para confirmar. Fijaros, si la arrastramos debajo de estas flores, como veis, van a quedar por detrás, si la colocamos por delante, la dejamos sobre ellas, podemos jugar con esa cualidad vamos a duplicarla una vez botón derecho transformación libre y vamos a girarla un poco y ajustar la escala esta de aquí que ha quedado muy grande vamos a hacer que sea un poco más pequeña ya que aquí va a ir nuestro texto y nos interesa que destaque un poco más y así podríamos seguir añadiendo flores por ahora vamos a dejarlo así luego colocaremos alguna más pequeña antes Añadimos el texto, herramienta de texto. Vamos a colocar aquí: pulsamos con el botón izquierdo del ratón, escribimos nuestro texto. En este caso, yo estoy poniendo mamá. Por ahora, voy a utilizar color blanco. Pulsamos en OK. Herramienta marco rectangular: botón derecho del ratón, transformación libre. Con la tecla mayúscula al lado izquierdo del teclado, pulsamos. Y arrastramos, voy a ponerlo aquí en el centro de nuestra composición floral, pulsamos enter para confirmar. Y llega el momento de ajustar el tipo de fuente, en este caso el que tenemos actualmente no es muy adecuado porque como veis aparece muy finito, no va a destacar demasiado, vamos a buscar uno un poco más grueso. Herramienta de texto, pulsamos sobre el tipo de fuente y a continuación pulsamos la flecha del teclado hacia arriba o hacia abajo de forma repetida para buscar alguno que destaque un poco más. Los más adecuados serían los que tienen una forma un poco más elegante, aunque algunas veces encontramos alguno que encaja bastante bien y que no era la idea que teníamos inicialmente. Por ejemplo, podríamos utilizar este de aquí, aunque no sea demasiado grueso, no podría servir. Baskerville, vamos a ver si encontramos alguno más interesante. El resto, como veis, Los vamos a dejar porque algunos son muy finitos. Así que voy a dejar ese baskerville. Vosotros utilizar el que mejor os parezca. Vamos a ajustar el tamaño. Botón derecho, transformación libre. Y lo voy a colocar aquí en el centro de nuestra composición. Otra opción para hacer que destaque aún más ese conjunto de texto es añadir una sombra. Como ya hemos visto en otras ocasiones, una sombra arrojada. Para ello pulsamos dos veces sobre la capa con el botón izquierdo del ratón para abrir los estilos de capa. Marcamos sombra paralela. Eliminamos la distancia y aumentamos el tamaño, como veis. Esto introduce un halo negro que hace que destaque más el texto sobre cualquier elemento que tenga por detrás. Es una posibilidad. Yo la voy a dejar, por ejemplo, así. Pulsamos en OK. Y vamos a decorar con algún detalle adicional, ya que tenemos aquí alguna flor más. Y vamos a colocar también otro conjunto un poco más pequeñito. Añadimos una nueva capa si queremos. Colocamos otro conjunto de texto, botón derecho, transformación libre. Ajustamos la escala, posicionamos. Así está bien. Si queremos, también podemos añadir aquí esa sombra paralela. Así mejor. Y ahora, así como decía, vamos a. Colocar algún, alguna flor más, por ejemplo, tenemos esta de aquí. Ya solamente cuestión de seleccionar. Perfeccionar borde. Y como hemos hecho antes, control C, control V. Herramienta de selección, botón derecho ratón, transformación libre, ajustamos la escala y posicionamos por ejemplo esta la vamos a dejar aquí duplicamos botón derecho transformación libre podemos rotarla colocarla en otro punto ajustar la escala como veis vamos a poner esta por ejemplo aquí Y tenemos también por aquí esta que ya la habíamos utilizado. De todas formas, dejo en vuestra mano introducir alguna más si queréis. Otra posibilidad es cambiar el color de las que estemos usando. Por ejemplo, podríamos hacer un duplicado de esta de aquí, botón derecho, transformación libre. Fijaros, la colocamos, por ejemplo, sobre nuestro conjunto de texto. Con cuidado porque como veis la he perdido ahí, la ponemos aquí, luego podemos hacer una imagen ajustes tono-saturación y modificando el valor de tono, la saturación y la luminosidad, colorearla de otra forma, también podemos activar el colorear, lo único que de esta forma, como veis nos va a quedar con una apariencia un poco más sólida, ya que transforma todos los colores del elemento. Pero para que veáis lo que podemos hacer, vamos a hacerlo también con una de estas principales que las tenemos. Aquí botón. Antes de nada, vamos a duplicarla, botón derecho del ratón, transformación libre. Ajustamos la escala, posicionamos. En su nuevo lugar, imagen, ajustes, tono, saturación. De todas formas, yo estoy usando tono, saturación, pero hay muchas más posibilidades para modificar el color. Ya sabéis que tenemos canales, tenemos infinidad de opciones. Y ahí tenéis otro ajuste. Incluso por aquí encima podríamos añadir más flores. Yo colocaré algún adicional para que quede más bonito. Y ya tenemos aquí nuestra ilustración. Otra posibilidad, ya que la tenemos completa, es añadir un resplandor que siempre suele quedar bastante interesante. Para ello, como hemos visto también en otras ocasiones, hacemos selección todo, edición, copiar combinado. A continuación, control V o edición, pegar. De esta forma, copiamos y pegamos todas las capas que tuviéramos por debajo, realmente todas las capas que estuvieran. En la composición. A continuación cambiamos al filtro. Antes de nada, vamos a modificar el modo de fusión. Vamos a poner por ahora multiplicar, aunque luego lo ajustaremos y hacemos filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Aumentamos o reducimos el desenfoque según la cantidad de resplandor que queramos introducir. Veis, yo lo voy a dejar, por ejemplo, así. Más o menos está bien. Luego reducimos la opacidad hasta que estemos a gusto con el resultado, más o menos así está bien. Y como os comentaba, podemos utilizar otras variaciones. Podríamos usar aclarar o trama. Lo único que queda, como veis, demasiado brillante. También podemos usar esos modos de luz que tenemos por aquí. Por ahora lo voy a dejar. En ese multiplicar y dejo en vuestra mano el modificarlo. Y también habréis visto una imagen que tenemos por aquí que podemos utilizar para crear una silueta de sombra sobre el fondo de nuestra composición. Bastante sencillo. Herramienta mover, pulsamos el botón izquierdo del ratón, arrastramos sin soltar hasta la pestaña que contiene nuestra ilustración, bajamos hacia abajo y soltamos aquí en el centro. Ajustamos la posición, más o menos por aquí puede estar bien. Vamos a colocarlo encima de todos los elementos y a continuación modificamos el modo de fusión. Aquí lo mejor que va a ir, como veis, es esa luz suave, luz fuerte, aunque no se note demasiado. Ahí tenemos esa silueta, con luz fuerte posiblemente degrademos el fondo, como veis, así que no es muy recomendable. La luz suave queda un poco mejor. Y vamos a ajustar también los niveles para que no aparezcan estos detalles de aquí. Antes de nada voy a escalar un poco. Herramienta marco rectangular, botón derecho del ratón, transformación libre. Ajustamos estirando para encajar esa silueta entre esos elementos. Por ejemplo, ahí está bien. Y en este caso, en vez de corregir esos niveles o utilizar diferentes modificaciones, ya que tenemos este contorno que podemos recortar de los pétalos del fondo, lo podemos usar también para recortar esa característica. Nos vamos al módulo de capas, bajamos hacia abajo. Fijaros que tienen que estar todas las capas combinadas, así que vamos a seleccionar la primera con la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado pulsada, pulsamos sobre la última, así hacemos esa selección múltiple. Capa, combinar capas. A continuación, manteniendo pulsada la tecla control del lado izquierdo del teclado, pulsamos con el botón izquierdo del ratón sobre esa capa. Como veis, nos hace esa selección interior. Volvemos hacia arriba, seleccionamos esta capa de aquí, la que tiene el fondo que vamos a utilizar. Hacemos selección, invertir y ya para terminar pulsamos la tecla suprimir. Para eliminar todo el sobrante, selección de seleccionar y como veis solamente nos queda esa silueta en el interior de nuestra composición y ahora ya podemos ajustar la opacidad, como veis, para hacer que destaque más o menos, incluso podríamos también ajustar con imagen ajustes niveles el contraste, de esa forma hacer que destaque más, lo dejo también. En vuestra mano. Yo lo voy a dejar así, con un poco más de transparencia. Como veis, menos opacidad para que el resultado sea más sutil. Y lo voy a colocar. Incluso aquí debajo de las flores. De estas flores de aquí. Así mejor. Y ahí tenemos el diseño completo que podríamos utilizar, por ejemplo, como fondo para una tarjeta de felicitación o, como veis, para cualquier otro tipo de composición que queramos generar, cualquier otro tipo de material. Y ahí lo tenéis. Esto es todo por hoy. Saludos a todos y hasta la próxima.